es todo un proceso por el cual la gente está tratando de deshacerse de su condición de súbditos e intentando conquistar su condición de ciudadanos y de ciudadanas. Es un proceso difícil porque, primero, a nivel colectivo han pasado, como me han relatado muchos interlocutores allí, han pasado del derrotismo y del fatalismo y del escepticismo en el que probablemente estamos muchos instalados o están muchos instalados aquí, pues han pasado de ese fatalismo a la queja pasiva, de la queja pasiva a la indignación. Pero no se quedaron en la indignación. De la indignación pasaron a la acción y a la rebelión. Y para eso necesitaron, evidentemente, cierta dosis de optimismo. Como digo, no desde la ingenuidad, no desde la ignorancia, pero sí desde la voluntad de conquistar ese cambio y esos derechos, y por lo tanto, solo creyendo que ese cambio es posible, se puede luchar por él. Este es el proceso psicológico colectivo que se está viviendo en los escenarios de las revueltas árabes en estos momentos. Este libro nace de la voluntad de tratar de transmitir este fenómeno social y político de gran envergadura que de alguna manera ha marcado ya un capítulo en la historia de estos países. La verdad es que cuando en enero de 2011 estallaron las revueltas en Egipto, un país en el que he tenido la fortuna de conocer desde hace tiempo a activistas, a hombres y mujeres muy vinculados y muy entregados a la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia social, gente que llevaba muchos años trabajando día a día, pasito a pasito, por ese cambio. Pues como digo, cuando las revueltas egipcias estallaron en enero de 2011, no pude evitar sentirme entusiasmada ante ellas porque conocía el tejido social que había detrás desde hacía tiempo. Yo estaba en enero de 2011 en Irak, en Bagdad, formando parte de la comisión judicial encabezada por el juez Pedraz, que fuimos a Bagdad a realizar una inspección ocular dentro del caso del Hotel Palestina, el asesinato a José Couso y a otro periodista, que como sabéis, durante la invasión de Irak en 2003, en un plazo inferior a 3 horas, las tropas estadounidenses atacaron 3 sedes, las únicas 3 sedes independientes de la prensa en Bagdad. Todos los demás eran periodistas empotrados con las tropas estadounidenses. Como consecuencia de esos 3 ataques, murieron 3 periodistas y varios más resultaron heridos. Y bueno, da la casualidad que justo en enero de 2011 estaba en Bagdad formando parte de esa comisión judicial como testigo directo de aquel ataque, cuando recibí las primeras noticias sobre el estallido de las revueltas en Egipto. Anteriormente habían estallado las revueltas en Túnez, pero como digo, los vínculos que ya mantenía con ciertas organizaciones activistas en Egipto, pues me resultó inevitable sentir cierto entusiasmo por lo que allí ocurría. También Egipto es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio pasa el canal de Suez, principal vía comercial que une Asia con el Mediterráneo. Comparte frontera con Gaza y con Israel. Todo esto convierte a Egipto en pieza fundamental en el tablero de Oriente Medio. Unido al hecho de que en 1979 Egipto e Israel firman los acuerdos de paz de Camp David, por los cuales Israel se ve libre de un potencial enemigo regional. Esto facilita a Israel sus políticas ilegales de ocupación en los territorios palestinos. Por supuesto, Israel no cumple la mayor parte del contenido de los acuerdos de Camp David, y a partir de ese momento Egipto se convierte en cómplice de las políticas de ocupación de Israel, y por eso mismo un Egipto realmente libre de injerencias extranjeras, un Egipto realmente autónomo, podría servir para allanar el camino para una Palestina libre. ¿Qué quiero decir con esto? Sectores importantísimos de la sociedad egipcia, la mayoría de la sociedad egipcia, ha vivido con indignación y con frustración estas políticas cómplices de Egipto con Israel. Por lo tanto, un Egipto libre diría no a la complicidad con Israel, y esto evidentemente supondría la creación de un muro de contención para Israel y crearía problemas a Israel. Por eso mismo Egipto es tan importante a nivel regional, y por eso mismo están surgiendo tantos actores interesados en reconducir las revueltas en Egipto. Obligación, a veces se olvidan de ello, ¿no?
y por supuesto que hay árabes laicos, árabes ateos, árabes feministas, árabes de izquierdas, en fin, musulmanes que desean un Estado laico, y sobre todo árabes que han salido a la calle, salvo ciertas excepciones en Libia, con demandas que no tenían ninguna vinculación ni relación ni con el Islam ni con la religión. Han sido demandas políticas, sociales y económicas. Junto con los eslóganes que se han coreado las plazas, el eslogan que más se ha coreado las plazas ha sido queremos la caída del régimen, junto con otro eslogan que a día de hoy seguimos escuchando en las plazas del mundo árabe, que es pan, libertad y justicia social y dignidad. Pan, libertad, justicia social y dignidad. Aún así, todavía ha habido think tanks y medios de comunicación que se han empeñado en tratar de mostrar el carácter religioso musulmán e incluso fundamentalista de las revueltas. Las revueltas han sido todo lo contrario. La ciudadanía que se ha echado a la calle, que ha participado no solo en manifestaciones y protestas, sino también en huelgas, una herramienta de protesta a la que, sin embargo, desde aquí no se le ha prestado atención y que en países como Egipto ha sido fundamental, esta ciudadanía lo que está pidiendo es una vida digna, una vivienda digna, un empleo digno. Es decir, no son extraterrestres, a pesar de lo que algunos nos tratan de querer creer, ¿no? Son ciudadanos y ciudadanas como cualquiera de nosotros, evidentemente en un contexto político y cultural diferente. Os comentaba antes que en Egipto he tenido la fortuna de poder presenciar la creación del tejido social de protesta en años anteriores al estallido de la guerra. Reunían 100 personas, 200, a veces llegaban a 700, pero se reunían todas las semanas. Y es muy curioso ver las fotografías o ver cómo, o verlo in situ. Las fotografías de los tres círculos lo llama un periodista egipcio, Hani Sukrala, porque hay un primer círculo que es esa gente que, a pesar del riesgo que corren, salen a la calle a manifestarse. Y ese primer círculo está rodeado de un segundo círculo, que son las fuerzas de seguridad, que en muchos casos son más en número que los propios manifestantes, y que los rodean en círculo. Y luego está el tercer círculo, lo que los activistas comenzaron a llamar el tercer círculo, que era el objetivo, ¿no? ¿Cómo llegar a ese tercer círculo? La gente que pasa por la calle y que en muchos casos miraba y observaba a esos manifestantes como diciendo, esta gente está loca porque se la está jugando. Claro, muchas veces quienes se manifestaban eran pues, abogados defensores de derechos humanos, periodistas, blogueros, gente que tenía ciertos contactos directos con organizaciones de derechos humanos internacionales y que por lo tanto de alguna manera tenían más protección y que no se la jugaban tanto como a lo mejor se lo podía jugar un trabajador que pasaba por la calle y que observaba a aquella gente manifestándose. A partir de 2006 se produce un nuevo fenómeno en Egipto. Todo esto, estas protestas que comienzan a surgir y que comienzan a aumentar, que en un principio, como digo, tenían como único objetivo la crítica a la política exterior de Mubarak, comienzan a criticar también la política interior de Mubarak cuando la situación económica comienza a empeorar. En Egipto, en Túnez y en estos países, ya en los años 90, a finales de los 90, los gobiernos de estos países cierran acuerdos comerciales con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales, acuerdos impulsados, por no decir impuestos, por Washington, a través de los cuales se buscan cosas que nos van a sonar mucho aquí ahora. La reducción del déficit, privatizaciones masivas, medidas que faciliten la inversión extranjera. Todo esto supone recortes drásticos en los servicios públicos, por ejemplo. Congelación de sueldos, desaparición de pagas extras, de dietas, congelación en las pensiones, y los servicios públicos, la educación y la sanidad, se ven dramáticamente menguados. Hasta el punto de que en un país como Egipto, que es el país del mundo con más casos de hepatitis C contraídos al año, el tratamiento más básico para hacer frente a la hepatitis C no lo cubre la sanidad pública. Imaginaros lo que supone esto en el día a día de la población. Claro, todo esto comienza a indignar a la gente y ese primer tejido social que surge al calor de cuestiones relacionadas con la política exterior comienza a asumir también
eslóganes y demandas en clave interna. Y llegamos así al año 2006, y en 2006 son un grupo de mujeres las que toman la iniciativa en una fábrica estatal textil, la fábrica de Majala Alcubra, con 27.000 trabajadores y trabajadoras por aquel entonces, la mayor del país. Cobraban de media unos 30 dólares al mes y les habían congelado los sueldos y estaban y pretendían eliminar sus dietas. Se reunieron los trabajadores de la fábrica y decidieron que iban a organizar una huelga. Un país donde había una ley de emergencia que prohibía todo tipo de huelgas, protestas, manifestaciones, etc. Pero se animan a hacerlo. Pero cuando llega el día fijado para esa huelga, organizada de forma clandestina, nadie da el primer paso. Y es Wedad, una mujer, una de las muchas trabajadoras de la fábrica, quien se atreve a darlo. Abandona su máquina de coser en la que trabajaba en la fábrica y se pone de pie y anima al resto de sus compañeras a iniciar la protesta en la propia sede de la fábrica. Y de ese modo, 3.000 mujeres, al grito de aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?, comienzan la protesta a la fábrica textil de Majala Alcubra, van por los pasillos de la fábrica animando a sus compañeros varones a unirse, y de ese modo comienza la primera gran huelga en Egipto. Eso es el pistoletazo de salida de una oleada de huelgas que se mantiene y que de hecho va en aumento durante todo el año 2007. No hay mes, no hay semana en la que no se registran huelgas en alguna fábrica del país. Y esto desemboca en 2008. El 6 de abril de 2008, por primera vez, y esto se produce además gracias a cuatro o cinco personas, el nexo de unión entre movimientos sociales urbanos, los de los tres círculos, y el movimiento obrero de las fábricas. Es el inicio del libro, una cita de Eduardo Galeano, que a su vez la toma de un proverbio africano: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Porque realmente esto es un fenómeno que se estudiará en el futuro y que a día de hoy ya forma parte de la historia de Egipto, ¿no? Y son cuatro o cinco personas los que deciden viajar a las fábricas para ponerse en contacto con el movimiento obrero, y al mismo tiempo dos o tres sindicalistas clandestinos de esas fábricas viajan a las ciudades y se forma el primer nexo de unión de esta manera, ¿no? Y esto... Vale. Se tiene que ir de Juan, pero yo continúo. Muy buenas tardes. Espero que lo disfrutéis. Y esto supone la organización de las huelgas y de las manifestaciones del 6 de abril de 2008, una fecha en la que se registran manifestaciones y protestas en las grandes ciudades y al mismo tiempo huelgas en las principales fábricas del país. Y esa fecha da nombre al Movimiento 6 de Abril. El Movimiento 6 de Abril es uno de los organizadores más importantes de las revueltas de 2011 en Egipto. Lo que quiero decir con todo esto es que, evidentemente, nada surge por creación espontánea. Detrás hay un trabajo constante, difícil a veces, sacrificado, muchas veces frustrante, de muchísima gente que llevaba años, si no décadas, trabajando por la libertad, y no solo por la libertad, sino por un modelo que busca la justicia social, y que, un modelo que sea capaz de reducir esas desigualdades sociales que en los últimos años, a raíz de las políticas neoliberales impuestas en países como Egipto o como en Túnez, esa brecha entre ricos y pobres ha aumentado de una manera dramática. Es muy curioso, un cable difundido por Wikileaks en 2011, un cable de la embajada estadounidense del Cairo, que hace referencia a esas protestas del 6 de abril de 2008 que os mencionaba. Cuando se producen estas grandes protestas, lo primero que la embajada estadounidense dice en ese cable, redactado en el propio mes de abril de 2008, es: son conscientes, o sea, Estados Unidos era consciente de que detrás de esas protestas no estaba aparentemente los hermanos musulmanes. Es decir, mientras públicamente Washington, cada vez que observa en el mundo árabe cualquier tipo de movilizaciones, enseguida trata de airear el fantasma del islamismo, entre otras razones, para justificar su apoyo a dictaduras como la de Hosni Mubarak,
en realidad eran muy conscientes de que detrás de estas manifestaciones y protestas no estaban organizaciones islámicas como los Hermanos Musulmanes. ¿Y qué es lo que más preocupaba a Washington cuando estas protestas estallan? Bien, lo que dice el cable de la embajada estadounidense es probable o tememos que estas protestas, si continúan, presionen a Mubarak y le obliguen a renunciar a las políticas neoliberales que está imponiendo en el país. A mí, cuando Wikileaks difundió estos cables, me llamó muchísimo la atención, porque realmente, o sea, lo que les estaba preocupando, una de las cuestiones principales que les preocupa cuando observan movilización social en Egipto, es que eso obligue al régimen de Mubarak a detener, al menos momentáneamente, esas medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el propio Washington. Entonces yo voy relatando cosas como esta que os he relatado, de los diferentes países que han sido escenarios de las revueltas, y lo hago a través de personas. Trato de no ir a lo macro, sino, como decía Juan antes, pues a través de las historias de las personas es como mejor se entiende lo que pasa. Y a lo largo de estas páginas pues hay personas como Wedad, esta mujer de la que os hablaba ahora, trabajadora de esta fábrica que inició la huelga, gente más joven como Mona Seif. Mona Seif es una egipcia de 26 años, hija de Ahmed Seif, un abogado defensor de los derechos humanos que ya estuvo en los años 80 en las cárceles de Mubarak. Estuvo durante 6 años arrestado y sometido a torturas constantes, fundamentalmente a través de descargas eléctricas. Cuando Ahmed salió de prisión, no quiso abandonar la lucha, sino todo lo contrario. Decidió crear la primera organización de abogados destinada a defender a todos los activistas que eran encarcelados por el régimen. Ahmed, claro, ha tenido 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y de tal palo tal astilla. Su hijo mayor, Alá, es uno de los blogueros más conocidos en el mundo árabe, ha estado ya 2 veces en prisión. La última vez fue encarcelado en octubre de 2011, porque la represión continúa en Egipto, ¿no? Su hija Mona Seif es bióloga de 26 años y ha sido una de las impulsoras de la campaña contra los juicios militares a civiles. Desde que ha caído Mubarak hasta la actualidad, los militares han juzgado en tribunales militares a más de 12.000 civiles, algunos de ellos simplemente por el hecho de manifestarse. Entonces Mona Seif ha sido una de las impulsoras de esta campaña contra estos juicios militares. Y Mona es bióloga, dice de sí misma que por el día caza mariposas y por la noche las fuerzas de seguridad. Lo que quiero decir es que detrás de lo que está pasando en el mundo árabe hay gente valiente, con ganas de luchar a pesar de los obstáculos y de las adversidades, y gente que lamentablemente está pagando un precio en muchos casos. La libertad no cae del cielo, se conquista, y a veces lamentablemente se conquista con un precio muy alto, que es incluso la vida. Aquí yo creo que se nos ha vendido una imagen de las revueltas árabes muy romántica. Se nos ha dicho que, bueno, que la gente pacíficamente salió a la calle y ha echado a los regímenes y ya está. Lo cierto es que, por ejemplo, en Egipto, desde que estallan las revueltas hasta que cae Mubarak, transcurren 18 días, y en esos 18 días mueren 840 personas y miles más resultan heridas, algunas con heridas de extrema gravedad. Por eso el libro se titula Yo muero hoy. Yo muero hoy ha sido un eslogan que la gente comenzó a corear en las plazas cuando las fuerzas de seguridad entraron con munición real, a sangre y fuego, reprimiendo. Y ante eso, bueno, pues había dos opciones: o desalojar e irse a casa, o resistir. Y a mí mucha gente me ha dicho que evidentemente cuando gritó Yo muero hoy, no lo gritó desde la voluntad de morir, sino desde la voluntad de recuperar la dignidad y desde la voluntad de resistir. Y con el recuerdo de lo que había sido tantos años de represión bajo el yugo de esos regímenes, que muchos califican ese periodo como una muerte en vida, porque hay veces que la resignación puede ser el suicidio. Por eso la gente que ha dicho Yo muero hoy me ha dicho, muchos de ellos y muchas de ellas, que se han sentido y se sienten más vivos y más vivas que nunca, que puede resultar paradójico y contradictorio, pero sin embargo, cuando te lo explican, pues entiendes que hay muchísimos obstáculos y muchísimos retos. Habría que ir desgranando cada caso, y cada país, escenario de las revueltas es diferente.
En el caso de Egipto, claramente cae Mubarak, pero buena parte de las estructuras del régimen permanecen intactas y quien toma las riendas del país es la Junta Militar, una Junta Militar que ampara e impulsa la represión, sigue prohibiendo las protestas y las huelgas, se producen nuevos capítulos de represión contra manifestantes. Desde que ha caído Mubarak hasta ahora han muerto más de 100 manifestantes en capítulos de represión protagonizados por los militares, miles han resultado heridos, los militares han llevado a cabo o han practicado abusos sexuales contra mujeres manifestantes, ha habido un acoso oficial a las mujeres manifestantes, un acoso, y se han registrado abusos sexuales por parte de militares, encarcelando a gente por el simple hecho de criticar a ese ejército, que hemos visto nosotros y nosotras imágenes de esos capítulos de represión protagonizadas por ese ejército. Un ejército que recibe al año de Estados Unidos, solo de manera directa, 1.300 millones de dólares anuales. Es la segunda mayor ayuda que Estados Unidos da a unas fuerzas armadas en el mundo. La primera es la que reciben las fuerzas armadas israelíes. En Siria hay una dictadura y Bashar al-Assad es una dictadura. Es una dictadura que ha tenido un discurso antiimperialista y en ese sentido, y por eso y por ciertas alianzas con algunos países de América Latina, pues por eso desde la izquierda a veces se ha sentido simpatía hacia Bashar al-Assad. Pero es una dictadura y Bashar al-Assad no es Chávez. Chávez ha llegado al poder a través de unas elecciones legítimas y además ha intentado huir de ciertas medidas neoliberales que Bashar al-Assad lleva implementando en Siria desde comienzos de este siglo, ¿no? Yo creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Siria, por trataros de presentar una fotografía cercana de lo que es Siria, yo misma muchas veces he tenido grandes dificultades para trabajar como periodista, he recibido amenazas de cárcel, lo contaba ya en El hombre mojado no teme la lluvia, y bueno, pues por ejemplo, la sequía, que es un problema que está afectando a cientos de miles de campesinos, el Estado en ningún momento ha ofrecido ningún tipo de amparo ni de ayuda a esos campesinos que se han visto obligados a desplazarse y que de hecho han ocupado parte de las periferias de algunas grandes ciudades como la de Homs, y yo conozco a algunos de esos campesinos que se han visto involucrados en grupos de la oposición contra el régimen posteriormente, ¿no? Pero cierto es, evidentemente, si hacemos un análisis macro, cierto es que Siria ha podido jugar cierto papel de muro de contención que ha podido frenar la influencia, la gran influencia que Estados Unidos y sus aliados tienen en la región. Eso es cierto, evidentemente, pero por encima de lo macro y de las estrategias de política y de macropolítica está, desde mi punto de vista, lo humano y lo moral. Y es un hecho que las fuerzas de seguridad han reprimido y están reprimiendo los movimientos, las manifestaciones, las campañas de desobediencia civil que comenzaron ya hace más de un año y que estallaron en Siria. Ahora bien, Siria está intervenida ya. Hay una intervención subterránea en Siria. No se ha aprobado ninguna resolución de Naciones Unidas porque Rusia y China se opusieron, también viendo que en Libia se había extralimitado con creces la operación militar contemplada en la resolución de Naciones Unidas, y ante ello hay una intervención subterránea. ¿Qué quiero decir con esto, así brevemente? Han entrado grupos armados de la oposición procedentes de otros países, fundamentalmente de Libia y de Irak. Están entrando armas procedentes fundamentalmente de Irak y de Líbano. Hay grupos que se autodenominan yihadistas. Toda esta gente extranjera, que como dice una persona, una activista siria que ha estado varias veces en la cárcel este año, que se define a sí misma anticapitalista, antisionista, antiimperialista y feminista, quiero decir que no es sospechosa de ser amiga de Estados Unidos ni de Israel, pero que forma parte de esa oposición, desde mi punto de vista, legítima o
contra la dictadura de Bashar al-Assad, pues como dice ella, nadie ha invitado a estos grupos armados que están entrando, que yo no sé quiénes los están financiando, quiénes los están armando y que se están autodenominando grupos de la oposición. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al igual que en Libia entraron armas procedentes de Qatar y de otros países del Golfo, hubo presencia, por ejemplo, del ejército británico antes de la aprobación de la resolución de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, al igual que en Libia hubo una clara intervención y una clara toma de posición a favor de un bando determinado, en Siria eso está ocurriendo ya, sin que haya ningún tipo de resolución. Qatar ha dicho públicamente en varias ocasiones que quiere meter sus tanques y sus tropas en Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos actores regionales e internacionales que están echando un pulso a vida o muerte, casi diría yo, en Siria, porque evidentemente Siria también forma parte de ese tablero de ajedrez regional importante en este sentido. Pero al margen de estos grupos armados a los que nadie ha invitado, al margen de ciertos grupos yihadistas que evidentemente tienen detrás el apoyo financiero y armamentístico de determinados estados, al margen de ello sigue habiendo una oposición civil legítima que sigue organizando huelgas en universidades, manifestaciones y protestas, y que además tiene un discurso de izquierdas y antiimperialista. Actual en Libia es bastante, bastante dramática. Esas milicias de rebeldes armadas en muchos casos están enfrentadas ahora entre sí. Casi todas las semanas se están registrando atentados, ataques y enfrentamientos. Se están enfrentando luchando por el control de determinados territorios. Al mismo tiempo, claro, Libia ahora es un polvorín. Han entrado muchísimas armas y bueno, pues aquí ¿quién gana? Pues los de siempre, las empresas armamentísticas. Deberíamos recordar que los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto están entre los mayores exportadores de armas del mundo, ¿no? Para recordar también y para tener en cuenta pues, cuáles son sus intereses a la hora de moverse, ¿no? Y algunas de esas armas que han entrado en Libia ahora están saliendo al Sahel de manera clandestina, con lo cual se están creando nuevos polvorines. Y bueno, dentro de eso hay dos ciudades que siguen muy movilizadas, Bengasi y Misrata, donde la población civil ha vuelto a salir a la calle, ha habido acampadas durante semanas exigiendo, pues, por ejemplo, la dimisión de integrantes de los consejos locales vinculados a casos de corrupción. Es decir, el tejido social existe de protesta, pero en ciudades muy puntuales. En este sentido, yo no me atrevería a decir, y de hecho creo que no fue así, es decir, en Libia nunca ha habido una revolución, ha habido una rebelión que se registró en ciertas ciudades y ante eso, bueno, pues la intervención militar extranjera secuestra las demandas de estas personas que protagonizan esta rebelión, que no son demandas que contemplen la justicia social y el fin de las desigualdades sociales y tal, o sea, es otra historia. Y luego a nivel regional la intervención en Libia, claro, influyó. Libia está situada geográficamente entre Túnez y Egipto. El hecho de que haya una intervención armada en el país vecino pues también tuvo su repercusión en Túnez y Egipto. La mayor parte de los activistas tunecinos egipcios lo que dijeron fue no a Gaddafi y no a la intervención militar. Y yo creo pues, que aquí, en nuestro querido occidente, se ha dado mucha importancia a lo que dicen los de allá, ¿eh? Y deberíamos tenerlo en cuenta. Y creo que no es tan difícil, ¿no? No a Gaddafi, no a Bashar al-Assad y, por supuesto, no a la intervención militar extranjera, que evidentemente ellos saben muy bien lo que puede esconder detrás.